¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Empezamos las guías al 100% que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider, toda la saga Tomb Raider que se va a subir al canal prácticamente. Continuamos con la guía número 14 que se va a hacer de inmediato, ¿ya? Como siempre, marcamos el último punto de control y empezamos la guía 14. ¿Y de qué es lo que consta esto? Bueno, primero que nada, vamos a este campamento y revisamos lo que es la región, ¿ya? La prueba del águila es toda esta región, este sector que está acá. De inmediato la vamos a hacer. He muerto prácticamente 7 veces acá, yo diría más bien dicho en caídas, ¿sí? Porque no hay que tenerle vértigo a esto. Esta serie de pruebas. Ojalá sea la ciudad oculta, pero ¿qué más? Respuestas. Espero encontrar respuestas. Primero, que tenemos en mejoras de arco, correcto. Siempre pueden mejorar las armas en campamentos, de hecho. Así como el arco, obviamente mejoras para el fusil. ¿Y qué tenemos en habilidades antes de empezar? Tenemos... Correcto. Ya que aumenta los recursos de fabricación, correcto. Reduce el ruido de los saltos, los aterrizajes y las caídas, correcto. Y ya estamos listos para empezar la guía 14. Ya, en el título también va a estar, ¿sí? La guía 14, que corresponde a la prueba del águila. Sí, camino hacia la ciudad oculta. Vamos a ver de qué es lo que consta esto. Son pocos objetos que hay acá, sí, pero yo diría lo difícil es está centrado allá. Vamos paso por paso, con cuidado también. Bueno, nuestro primer objetivo acá es activar esto. Sí, empezar con el primer paso. Que se mueva esta especie de aparato que está acá. Tiene que moverse para seguir subiendo. Las muertes a las que me refería son generalmente las caídas. Sí, vamos a evitar eso. Me serviría de Con escalera si mucho fuera el sitio cuidado. correcto. Decirle no al vértigo, nervios de acero también. Porque esto en cualquier momento se empieza a mover. Vamos a tener que activar esto, sí, este aparato que está atrás nuestro.
Hay que activarlo de alguna u otra forma. Pero para eso está la guía. Y ya está, primer objetivo, atar una cuerda, de hecho, para que se empiece a mover ese aparato que está allá. Cuidado también con los saltos, de hecho. Mucho cuidado, esperar a que se acerque un tipo de escalera. Y saltar, de una. Cuidado también cuando chocas con las maderas, de hecho, cuidado ahí. No mire para abajo, de hecho. Hermano, si tiene vértigo, no mire. Cuidado. Bien. Siguiente paso es ir más arriba. Aún no puedo subir por esta. Más velas. La caída es pero enorme, hermano. Si me caigo, la idea no es arruinar la guía. Cuidado también, evitar chocar con esa especie de fierro que se está moviendo. Esperar el momento, pero exacto. Ahora sí, moverse rápido, rápido. Cuidado. Oh, estuvo cerca. Si hubiese chocado con ese fierro que se está moviendo, obviamente en la caída. Tiene que ser rápido esto. Y es hora de activar la parte de arriba. Se van a abrir. Bien, creo que ahora. Cuidado. Vamos a esperar el momento preciso. Si es necesario construir más cuerdas, obviamente. Mucho cuidado también en el salto. Cuidado. Sostenerte. Debo subir de otra manera. Cuidado con ese fierro que tiene filos. Está muy complicado esto. Cada vez más. Saltar en el momento preciso porque hay que llegar más arriba, obviamente. Cuidado. No, todavía no. No te vayas a caer, hermano. Thank you.
esta es solamente un ascenso más y nada más. Esperamos el momento preciso y el salto. Ahora. Más arriba. Huracán, cara a cara en un templo construido. Y ya está, para poder pasar ese sitio hay que obviamente calcularla bien, esperar el momento preciso y el salto. Todavía no, estamos a punto y el salto. Cuidado. Todavía no. Tenemos que esperar el momento de que esa escalera se coloque en el sitio. Todavía no. Ahora sí. Cuidado. Sostenerte. Esto se va a ir al carajo, hermano. Cuidado. Rápido. Superé la prueba del águila. Debo estar cerca de la ciudad oculta. Hemos pasado el peligro por fin. Sin caídas. Y ya está, hasta el momento vamos bien, pero hay más peligro. De hecho, para seguir avanzando hay que colgarse de eso. Jonah, las vistas son impresionantes. La ciudad oculta tiene que estar cerca. Ahora, pude cruzar. Estoy entrando a una caverna. Jonah, maldición. Ya está, hasta el momento vamos bien, sin cometer ningún error. Y utilizar la herramienta, el arpeo que tenemos acá, para colgarse bien, sujetarse bien. Y mucho cuidado acá, sí, porque tanto el piolet como el arpeo, que son el equipo de escalada que tenemos,
Cualquiera de estas cosas se pueden caer y se van al carajo, hermano. Ahora vamos a utilizar el arpeo. Vamos a ver cómo nos va, porque hay una, dos, tres y cuatro colgantes acá. Más adelante pueden haber más. Con cuidado también. Y ya está. ¿Cuántos más hay? Hay uno, dos, tres, cuatro. Y cualquiera se puede caer. Y vamos. Debo moverme. Cuidado. Cualquiera se puede caer. Cuidado. Está cediendo. Y hemos pasado el peligro. Estuvo cerca. El arpeo funcionó bastante. También, una cosa. Este es uno de los desafíos también, que son las zambullidas, que son dos simples teclas y son cuatro en total. Sí, más adelante pueden haber, obviamente. Son dos simples teclas y mira, ahí se hace la primera de las cuatro. ¿Ves? Son cuatro en total. Salta de todos los puntos altos de zambullida, correcto. Las tres pueden estar más adelante. Muy bien. Primero vamos a recoger acá, que es mineral de jade, que sirve bastante para la compra de armas. De hecho, todo recurso bueno acá, no desperdiciarlo. La guía 14 la vamos a dejar hasta un poco más allá. Sí, porque de hecho hemos llegado a la ciudad oculta. ¿Cómo es? La ciudad oculta. Jonah, puede que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del ojo de plata. Y créeme que la ciudad oculta, pero es una... se divide en varias regiones y es muy larga, ¿ya? Obviamente no lo hacemos por completa en una sola guía, o dudaría 4 a 5 horas, ¿ya? Da pero un aburrimiento hacerla en 4 o 5 horas. Obviamente el hermano que esté observando ya se aburriría también, pero por eso lo hacemos en partes, ¿ya? Probablemente se subdivida en 6 o 7 partes. ¿Hola? ¿Hola? Yo te puedo ayudar. ¡Apártate! ¡No debes estar aquí! Escucha. Sé que duele, pero... Cuidado. ¡Malfunchul! Y obviamente la Trinidad, esa es la insignia de la Trinidad, una secta violenta. Tanto en la saga Tomb Raider, en los dos últimos Tomb Raider, la secta violenta y en la Trinidad
pero las más brutales. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? Soy una investigadora. Lara Croft. Van a volver. Buscaremos refugio. Que venga. Y ya está. Sin la guía 14 la vamos a dejar después de una pequeña intro que viene acá. Sí, la guía 14 ya se hizo completa. No solo eres mi hijo, eres mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. Si no hubieras estado ahí, ¿ella nos habría visto? Qué bueno que estás bien. Si no eres de la secta, ¿cómo hallaste este paraje? A partir de un mapa que vi en un templo. Esperaba unas ruinas, no a ustedes ni nada de esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Se hacen llamar la Trinidad. Quiero detenerlos. Supuestamente, ¿qué hacen? Buscan un artefacto, una especie de cofre. Es sobre una diosa lunar. ¿Para qué la quieres? ¿Para hurtarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, logre obtenerla. Ellos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Mataron a mi padre. Hay algo que quiero que veas. ¿Reconoces qué es? Eso es Paititi. Ya estás aquí. Paititi, la ciudad oculta. ¿Pero qué es este ojo? Es un paraje de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Los que han entrado jamás regresaron. Debo intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Que pase. Jonah. ¿Estás bien? ¿Conoces al hombre? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te está buscando? Nadie más. Buscamos lo mismo, al parecer. Te llevaré a la serpiente del ojo plateado, pero tu amigo se queda. No llegarás muy lejos si mientes, y él no estará cómodo. No tienen que hacerlo. Está bien. Me quedo. Edsley. Trae ropa para ella. Uchu, acompáñalo. Volveré en cuanto pueda. Claro. Bonito lugar. No hables. No.
No sé cómo te llamas. Disculpa. Por ser la líder de los rebeldes, debo tener cuidado. Soy la reina legítima, Unuratu. Y ya está. Viendo que la guía 14 se hizo correctamente, sin ninguna muerte, pero estuvo bastante peligrosa, la vamos a dejar hasta este punto. Sí, la ciudad oculta la vamos a empezar en la guía 15, obviamente, pero es muy larga. Prácticamente las partes se dividen en 6 o 7. Mira, porque contiene. Mira, esta viene siendo la primera región de la ciudad oculta. Esta es la segunda región. Por acá, esta es la tercera región. Cuarta parte, o cuarta región, obviamente. Y quinta región, que viene siendo esta. Es muy larga. Imagínate también las tumbas, porque hay tres disponibles. Así que va a ser muy larga y amplia. Nos vemos, eso sería nada más, esperando te haya gustado la guía número 14. Nos vemos en la guía 15 correspondiente a la ciudad oculta. Nos vemos, que estés bien. Hasta la próxima.